El Club Amigos del Baloncesto en la Liga Provincial Sub-22 finalizó el año empatado en la primera plaza con el Unicaja 0-0. El conjunto esteponero ha ganado 10 partidos de 11 y es un claro favorito para acabar campeón en una pugna muy igualada con el Unicaja. Compartiendo la tercera plaza están el Benalmádena y EBG Málaga, a 2 victorias del liderato. La Liga vuelve este fin de semana y el CAF Estepona Motor jugará el domingo, día 10, a las 8:15 de la tarde, en el pabellón del IES de Campanillas contra Las Delicias, penúltimo clasificado. En esta jornada el Unicaja 0-0 recibe al Club Benalmádena y EBG Málaga jugará contra el Club Baloncesto El Palo. El resto se completa con los partidos Salesiano Nova School, San Pedro Deportivo Coín, Fuengirola, Alolín de la Torre y Andersen Málaga Basket.